Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, bueno, genial. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Estamos en nuestro cuarto y último módulo de nuestro curso de complemento curricular Descubriendo el mundo de la música antigua. En este último tramo va a estar como tallerista el licenciado Lucas Ramallo, un querido amigo. Lucas se formó en nuestra carrera musical como con Betty Plana, egresó, como licenciado en flauta. Luego hizo también, gracias a una beca de movilidad, estudios en Canadá, en la especialidad de música antigua, en flauta también, y ha estudiado con Gabriel Pérsico en Buenos Aires. Recientemente hizo una maestría en Barcelona, también en la especialidad de música antigua, con el traverso barroco, y se desempeña como profesor dentro de la cátedra de Historia de la Música de nuestras carreras musicales y también en la Universidad de La Rioja como profesor de flauta y en la cátedra de Historia de la Música. Además, bueno, tiene varios proyectos con el traverso barroco, en los que más se destacan son Céfiro y Vientos del Plata. Así que bueno, vamos a estar colaborando yo desde la transmisión de YouTube. Ahora voy a estar siguiendo un poco el chat. Y bueno, los invitamos a que, en primer lugar, silencien los micrófonos para que sea mejor la transmisión, pero cualquier consulta la pueden ir o bien colocando en el chat o van avisando y pueden abrir el micrófono para que vayamos haciendo dinámica la participación. Bueno, Lucas. Adelante. Gracias, Gaby. Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Leandro de la STAC me va a ir colocando las diapositivas del PowerPoint. Así que podríamos empezar, Leandro, con la diapositiva número uno. Ahí está. Y él va también a compartirnos los audios y toda la multimedia que necesita. Bien. No sabía la verdad cómo empezar esta charla, pero voy a tratar del comienzo, lo voy a hacer un poco autorreferencial, porque me parece que tiene que ver con una búsqueda personal, como es también un poco la vida en la música antigua, ¿no? Mucho de investigación personal, de trabajo individual, de mucha lectura. Uno está acostumbrado a un sistema de enseñanza en el que uno va y confía, como decía Irina en el módulo 1, en su profesor. Y en realidad dentro del mundo de la música antigua hay mucho de autodescubrimiento y de ¿cómo se dice? Ratón de biblioteca, así encerrado, leyendo, descubriendo cosas de forma personal. Yo cuando comencé mis estudios de flauta traversa, empecé a descubrir un repertorio nuevo, ¿no es cierto? Pero todos los intérpretes que yo iba escuchando siempre estaban relacionados con la flauta moderna, porque había una suerte de fascinación por el sonido de la flauta moderna, que era en lo que yo me había enfocado. En cuanto al repertorio, me empezó a parecer cada vez más interesante la música barroca a medida que la iba conociendo. Cuando me recibí de licenciado en flauta traversa, decidí enfocarme un poco más en ese repertorio que había quedado dentro de como la en mis intereses, pero que yo veía que no tenía forma de abordarlo tan directamente desde el instrumento moderno. Dije, a pesar de que estoy hablando de un instrumento evolucionado, y entre comillas, como la flauta moderna, había cosas que me quedaban fuera de lo que yo escuchaba en las versiones con instrumentos originales. La siguiente diapositiva. Entonces, en ese momento me pregunté, como primera pregunta, me surgió, dice, ¿por qué utilizar un instrumento que no está suficientemente mejorado? Digamos, ¿qué cosa me puede aportar? Y en función de eso también me hice otras preguntas, como por ejemplo, ¿es posible transferir los recursos técnicos e interpretativos de la flauta traversa barroca a la moderna? ¿Cuáles? ¿Cuáles son los que yo puedo transferir? Y por otro lado, también me preguntaba, digo, si realmente la interpretación historicista está limitada por el uso de los instrumentos de época. Para tratar de responder
un poco esas preguntas, me dispuse a leer, como les decía recién, no solamente la música que a mí me interesaba, sino también algunos otros textos que pudieran complementar y echar luz, digamos, a mi práctica musical concreta. Con estas premisas decidí organizar esta charla, ¿no? Con la idea de esa suerte de interés que surgió en mí al comienzo de mi búsqueda artística. Entonces, primero, vamos a hablar un poco sobre la historia del traverso. Vamos a hacer una mirada rápida sobre la historia y la evolución del instrumento desde el Renacimiento hasta finales del siglo XIX. No vamos a hacer una mirada demasiado detallista, nos vamos a quedar un poco más sobre los instrumentos del siglo XVII y XVIII, que es en lo que yo más me he especializado. En la segunda parte de la exposición, vamos a hablar de las diferentes herramientas teóricas y prácticas para la interpretación históricamente informado, específicamente sobre la flauta. Y en la última, veremos y escucharemos lo que yo puse, como entre comillas también, superversiones de música barroca para traverso, y algo más que tiene que ver con la proyección del instrumento en repertorios que no son de la época, ¿sí? Repertorios más bien del siglo XX y XXI. Diapositiva 3, por favor. Para empezar a hablar de los instrumentos, me gustaría citar al filósofo Ricardo Forster. Yo esta cita la saqué de un programa de televisión que tuvo en el año 2013, que se llamó La Letra Inesperada. Y me pareció que tiene que ver un poco con ese pensamiento, con esta búsqueda de los músicos antiguos, ¿no? Cuando dirigimos nuestra mirada a la historia, no solamente estamos interrogando o estamos preguntándole a la historia, sino que estamos pensando en nuestra realidad, ¿qué nos está pasando? Nunca hay una mirada objetiva neutral sobre el pasado. Toda mirada está cargada de intenciones, lo sepamos o no, está cargada de una potencia interpretativa. Vemos el pasado, un poco interpretándolo, ¿no? Desde nuestro tiempo. Medimos una estética pasada con los valores estéticos actuales. Interpretamos a los autores de hace 2 siglos según la estética de hoy. Utilizamos técnicas de interpretación que ellos nunca conocieron y se podría decir que hacemos con nuestras interpretaciones, hacemos futurismo en música, ¿no? Cuanto más antiguo es el repertorio que nosotros abordamos, más futurista es nuestra interpretación. La siguiente diapositiva. De alguna manera, las versiones históricamente informadas no son recreaciones del pasado, sino versiones modernistas que reinterpretan con las herramientas del presente la música del pasado. O sea, nosotros si bien podemos utilizar y nos vamos a leer, vamos a utilizar instrumentos réplica, vamos a leer tratados, vamos a leer música desde partituras facsimilares, vamos a hacer, digamos, toda una búsqueda, pero nosotros tenemos un montón de herramientas que nos permiten tener toda esa información junta de manera instantánea que los músicos del pasado no lo tenían. Primero porque parte de la música que nosotros estamos haciendo, para ellos era la música contemporánea, ¿no es cierto? Era la música con la que ellos vivían y escuchaban y no se planteaban que había pasado antes, por lo menos hasta bastante tiempo más adelante. ¿Sí? Disfrutaban y era lo que había que escuchar, era la música que se componía en el momento. Entonces nosotros, de alguna manera, tratamos de recrear, pero no es una recreación exacta porque el tiempo que nos pasa, o sea, nosotros tenemos luz eléctrica, tenemos un montón de herramientas en el presente que son diferentes a lo que ellos tenían en el momento de creación de las obras. Siguiente diapositiva. La elección del instrumento, entonces, no es algo caprichoso, ¿no? Tenemos que hacer digamos, cada repertorio necesita de un instrumento en particular o un instrumento genérico que pueda abordar cierto margen de repertorio. En el caso de la flauta traversa, nosotros vamos, que es la que en el barroco se conocía como flauta alemana, flauta traverso o traversa, evoluciona de lo que se conocía la primera flauta traversa, que fue la renacentista. La flauta traversa renacentista era cilíndrica, tenía 6 orificios, una embocadura pequeña, tenía una o como mucho 2 partes en su construcción. En cambio, la flauta del siglo XVII,
está dividida en tres o cuatro partes y cada una de ellas tiene una forma cónica. Ya vamos a ir viendo cuando veamos cada uno de los ejemplos cómo eran esos instrumentos. Tenían también una llave, ya vamos a ver por qué. Y después, más adelante, la flauta va a incorporar un sistema de llaves también que van a afectar o van a modificar cuestiones que tienen que ver con las decisiones sonoras del instrumento, que para algunas cosas van a mejorar y para otras cosas van a ser diferentes. Siguiente diapositiva. Acá tenemos a la flauta renacentista. Se conoce la existencia de la flauta traversa renacentista desde el año 1500 aproximadamente. Y se usaba, se usó hasta 1650 y quizás a veces un poco más. Estaba en consort, o sea, así en ensambles como si fueran coro, o acompañando a la voz humana u otros instrumentos de sonoridad suave. El consort tenía en general tres medidas de flauta que respondían a la clasificación de las voces, como las flautas dulces, ¿no? Una flauta soprano, una flauta tenor y una flauta bajo también. Su repertorio incluía la interpretación del repertorio vocal, como toda la música o como gran parte de la música instrumental del Renacimiento, reemplazando a las voces, acompañándolas o doblando a las voces. En cuanto, bueno, al aspecto constructivo, dijimos que tenía una o dos partes, su tubo era cilíndrico y no tenía ninguna llave, tenía seis orificios, ¿sí? Y debido a esas particularidades constructivas, tenía un registro muy corto, ¿no es cierto? Por eso venían así en familia. El pitch de afinación de estas flautas variaba. Se han encontrado flautas desde 3,88 Hz hasta 4,40. El consort, que estamos viendo acá, que son sopranos, tenor y bajo, está afinado por quintas, ¿sí? Este ensamble aparece nombrado en varios tratados durante el siglo XVI. Aunque en un tratado de Philibert de Fer de 1556 describe con mayor precisión los modelos de registro grave. O sea, gracias a esos tratados se han podido reconstruir estas flautas. Vamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver dos ejemplos de flauta renacentista. El primero un consort flautas y después vamos a verla interactuar con otros instrumentos. Bien, en este ejemplo que acabamos de escuchar es una obra de Clemens Nonpapa, es un salmo, ¿sí? Bueno, y en lo que vamos a escuchar a continuación es de una obra de Biagio Marini, como dice ahí el compositor veneciano. Y en este caso vamos a escuchar a dos flautas sopranos con una viola de gamba, un arpa y órgano. Thank you.
Bien, hermosísimo, ¿no? Bueno, pasamos a la diapositiva 8, por favor. Perdón, 9. 9. El cambio de paradigma en música que se produce entre el Renacimiento y el Barroco se ve, por supuesto, acompañado por la evolución de los instrumentos, ¿no? Esta evolución incluye una modificación en el sistema de realización de los sonidos, de la modalidad, el cambio hacia la tonalidad, ¿no? Así surgen estas nuevas flautas que, pasemos a la próxima, por favor, próxima diapositiva, que son flautas que tienen una llave. Esta es una de las flautas más antiguas. Traversa ya es una flauta barroca, es una flauta modelo Hotteterre. Se encuentra, digamos, la flauta se encuentra primeramente en Francia, donde toma gran parte del interés de los músicos de la época. Se diferencia de la flauta renacentista, obviamente, por tener tres partes, ¿sí? Cada una de estas partes tiene forma cónica, lo que facilita la afinación de las octavas y amplía el registro. O sea, la primera octava y la segunda octava se podían tocar con las mismas posiciones. Con la flauta renacentista, cada octava tenía una posición diferente porque si no era no daba exactamente al soplar más, no se producía la octava, sino se producía otro intervalo. Entonces eran de registro mucho más estrecho. Los orificios, tiene siete orificios, tiene un orificio más, y el último, como no se llega con el dedo, se inventó el sistema de la llave simple, que es el que está en el último, que es lo que se ve para el dedo meñique de la mano derecha. ¿Dónde estamos? Acá. En su digitación directa, o sea, si nosotros levantamos uno a uno los dedos de la flauta, nos da la escala de re mayor, ¿sí? Es posible la interpretación también en estas flautas de los cromatismos, digamos, si bien con dificultad, una dificultad un poco mayor que la flauta moderna, pero es posible hacer cromatismo. Como he contado Mario en clases anteriores, la afinación en Francia era más baja que en el resto de Europa, por lo tanto las flautas que se han encontrado de la época están afinadas en 392 o 400 Hz, más o menos, por lo que suena todo un tono más grave que el 440 que nosotros conocemos actual. Junto con el repertorio escrito para este instrumento y el pitch de afinación, otorgaron una nueva y profunda voz a la flauta. La gente, los compositores de la época, relacionaban la flauta traversa con la voz humana. Era como el instrumento que más podía acercarse a la voz humana, que era considerado casi la perfección en la música. Fíjense entre los detalles constructivos de la flauta, los encastres están hechos de marfil. Bueno, en esta flauta, que no es una flauta original, es una réplica, se hace con falso marfil, pero digamos, esos encastres se ponían, de acuerdo al precio de la flauta, a la calidad constructiva, pueden ser de madera, de una sola pieza o de marfil. ¿Para qué servían esos encastres? Para que le dieran más fuerza y no se rajaran. Las flautas se rajan, lo digo por experiencia propia, he tenido que varias flautas rajadas. Y esos encastres sirven para justamente para que en la tracción que se produce al presionar la flauta contra el. No se terminen rajando tan fácilmente. Siguiente diapositiva. Vamos a escuchar un ejemplo de flauta hotteterre, que es un dúo, ¿sí? Para dos flautas, de Jacques Martin Hotteterre, hijo del hotteterre que diseñó la primera flauta traversa. Vamos a escuchar un poquito del primer movimiento del dúo. Thank you.
Bien, gracias, Leandro. Vieron que la sonoridad realmente es mucho más oscura. O sea, cuando escuchemos una re relación con otros instrumentos, vamos a notar, esos son flautas bien amaderadas, oscuras. Otra particularidad que creo que Mario la nombró en la clase anterior, era que la música francesa para violín y para flauta se escribía en clave de sol en primera. Justamente por esta ampliación del registro No, por favor. Quiero que tomar había algo. tenido la flauta, ¿sí? Y para evitar poner notas, líneas suplementarias en la parte de arriba, complementarias arriba, para las notas agudas, digamos. Era un instrumento como la flauta, 2 octavas y media llegaba tranquilamente, entonces, y tanto como el violín y la flauta se escribían en clave de sol en primera. O sea, ya hasta visualmente en la música francesa se ve más grave, porque uno ve sol en primera y enseguida piensa clave de fa, sonidos gruesos, sonidos graves. Bien, siguiente diapositiva. Vamos a empezar a ver ahora a continuación diferentes modelos de traverso. Vamos a empezar con un modelo Denner, que también es de 1720, la primera mitad del siglo XVIII. Este es un modelo, fíjense qué interesante, con cuerpos intercambiables, de cuatro, en dos afinaciones distintas, 4/15 y 3/92. ¿Sí? Es una flauta ya de cuatro partes, ¿sí? Fíjense, tenemos la cabeza, el cuerpo, mano izquierda, mano derecha y el pie. Todo eso se desarma en cuatro partes. Acá les puedo mostrar, tengo exactamente el mismo modelo, es ese, ¿sí? ¿Sí? Con las cuatro partes, ¿sí? Ya después vamos a ir viendo algunas diferencias entre los modelos. Es una flauta. Les decía, desde principios de siglo de 1720. Fue más simple, digamos, ¿por qué pasó de 3 a 4? Porque era más fácil conseguir piezas de madera para armar los cuerpos de la flauta. Porque la flauta francesa, la hauteur, tiene la parte del cuerpo del medio muy larga, entonces es más fácil que se raje. En cambio, al separar ese cuerpo en dos, si se llega a rajar, se raja solo la mitad y es más simple de reemplazar o de hacer un cuerpo nuevo. Las flautas con cuerpos de recambio, como es esta, facilitaron a los intérpretes adaptarse a las diferentes afinaciones con otros instrumentos. O sea, si yo tenía una flauta que la podía tocar en 3.92 y en 4.15, no necesitaba llevar dos flautas, con solo llevar una flauta me alcanzaba. Siguiente diapositiva. En 1720, Denner también, es un modelo hecho de marfil, fíjense qué maravilla que es. Eso es una, digamos, un instrumento intermedio entre la flauta francesa y la flauta más moderna de cuatro partes. Pero tuvo un aporte interesante. Dice, esto digamos, nos lo muestra o nos lo hizo saber Quantz, porque en realidad hay muy pocas flautas de esta. Se habían hecho estas flautas que se extendían hasta el do grave. Sigue alargando la articulación, fíjense que tiene dos llaves, una que llega y tapa, llegas un poco más abajo. No tenía do sostenido, era como el oboe barroco, que tiene do grave, pero no tiene do sostenido. Quantz, Joachim Quantz, nos relata que esto fue un experimento que no tuvo mucho éxito, porque el pie de do arruinó el color y la afinación de la flauta. Esto puede haber sido como uno de los primeros experimentos. No se sabe exactamente si se usó esta flauta, por ejemplo, para tocar el estreno del concierto para flauta y arpa en do mayor de Mozart, que tiene do grave, ¿sí? Tiene varias partes con do grave. Entonces, no se sabe si usó esta flauta o una flauta más clásica, porque en realidad el repertorio mozartiano se puede tocar tranquilamente con las flautas que estamos viendo de cuatro partes en este momento. Esta flauta de marfil, de tres partes, está en un museo en Nuremberg y tiene esas dos articulaciones, como les decía. Y se han hecho algunas réplicas de este instrumento ya, digamos, donde los constructores modernos han metido mano y han mejorado este sistema para que no sufriera variaciones, la afinación del instrumento. La siguiente diapositiva, por favor.
Bien, vamos a escuchar acá y vamos a ver una flauta también de otra familia de constructores de flauta que son los Rothenburg. Vamos a ver una flauta de Jan Jacint Rothenburg, que es constructor y flautista de principios del siglo XVIII, de la corte de Bruselas, finales del XVII y principios del XVIII. Es una flauta y está construida en cuatro partes, ¿sí? Y tiene un diapasón que está alrededor de 400, o sea, no está ni en 415 ni en 392, es una afinación intermedia. Vamos a escuchar un poquito de esta versión de la sonata en mi menor del Andante, la sonata en mi menor de Bach, por Keith Clark, que se especializa en instrumentos de la primera mitad del siglo XVIII y del Renacimiento también. Gracias, Leandro. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar ahora de algunas de las innovaciones que se fueron haciendo sobre los instrumentos. Vamos a empezar con la flauta de Quantz. Bueno, se da mucho en esta época que familias de intérpretes eran, además de intérpretes, eran compositores y además de compositores eran luthiers. Quantz, Hotteterre y Rothenburg son algunos de los tres casos paradigmáticos más importantes, que eran grandes flautistas,
muy buenos compositores o grandes compositores también, y además habían innovaron en la fabricación de lo, y dise en el diseño del traverso del siglo XVIII. La flauta del XVIII, dice, se esperaba que las flautas estuvieran afinadas en un sistema, ¿no? Sobre todo, aproximadamente era la afinación que se tomaba como en este momento. Había varios sistemas de afinación, como nos contaba Mario, pero digamos, el sistema de afinación que se utiliza para los traversos generalmente es el sistema Valotti, un sistema italiano, ¿no? Que se da muy bien en los instrumentos de viento. Pero tenía, digamos, algunos problemas. Primero, que los bemoles sonaban menos que los sostenidos. Digamos, las tonalidades con sostenidos sonaban mucho más presentes, mucho más intensas, y los bemoles menos, ¿no? Entonces, los compositores, por una cuestión estética de la época, se buscaba destacar y resaltar mucho eso. Por ejemplo, en el traverso, el la sostenido y el si bemol son dos notas distintas, dos posiciones distintas, dos sonidos distintos, dos afinaciones distintas. Quantz llevó eso un poco más allá y diseñó una flauta que tenía en el pie una llave más, que es la llave del mi bemol. O sea, además de tener la llave, la primera llave original, a ver, no sé si se alcanza a ver, la que está curva, ¿ven? La que está abajo, que tiene, fíjense que está despiezado el pie en la imagen debajo, ¿no? No puedo mostrarle porque no puedo hacerse, no puedo utilizar el cursor para hacerle, para indicar. Fíjense que tiene un orificio más grande y la llave de arriba, que es la llave curva, tiene un orificio más chico. O sea, la llave de abajo, al abrirla, producía un sonido que es un re sostenido más alto y la otra un re sostenido un poquito más bajo. Entonces, claramente, la llave de abajo era para el mi bemol, porque el mi bemol debía sonar un poquito más agudo que el re sostenido. Entonces, eso fue uno de los aportes que hizo Quantz en la flauta. El otro aporte interesante que hizo fue el de la cabeza que se podía abrir. Si nosotros vemos las flautas, acá les muestro en la cámara, no, nos para, nosotros para cambiar levemente la afinación tenemos que sacar la cabeza de la flauta, alejarla como en la flauta moderna. Quantz inventó un sistema que hacía que, digamos, eso nos produce, además de bajar la afinación del instrumento, si abrimos, bajamos la afinación del instrumento, nos produce un desequilibrio en la entonación del instrumento. O sea, las proporciones, las relaciones entre una nota y otra cambian. Quantz se dio cuenta que si la flauta se abría de un poquito más arriba, esa modificación en la entonación era mucho menor, ¿sí? Entonces permitía subir y bajar la afinación general, o sea, de un 4/15 un poquito más alto, un poquito más bajo, abriendo y cerrando la cabeza sin que se afectara la entonación del instrumento. Bien, siguiente diapositiva. Este es otro instrumento muy interesante, es un instrumento italiano, lo pongo porque es un instrumento muy popular ahora entre los flautistas en general, que es el modelo Carlo Palanca. Es un instrumento que no se encontraron réplicas, ¿sí? Es un instrumento que es un instrumento, si quieren, de alguna manera teórico, porque se ha construido a partir de planos, ¿sí? Pero de los otros instrumentos que yo les he mostrado, siempre se ha encontrado algunos medio roto, algunos rajado, alguno, pero incompleto, pero están. Y de hecho muchos de los instrumentos antiguos todavía se utilizan, ¿sí? Los que lo tienen instrumentos originales lo siguen utilizando. Del modelo Carlo Palanca no se ha encontrado todavía un instrumento que haya quedado entero del siglo XVIII. Era un constructor italiano de Turín, de mediados del siglo XVIII, un instrumento muy sonoro, muy versátil y que se utiliza mucho entre los flautistas que tocan las dos flautas, la moderna y la barroca. Siguiente diapositiva. Este es uno de los instrumentos más populares entre el traverso porque fue uno de los primeros en descubrirse y fue uno de los primeros en encontrarse, a diferencia del Carlo Palanca, en encontrarse completo. Se popularizó gracias a Bartol Kosch, quien encontró este instrumento en Bruselas, creo, no recuerdo exactamente. Y muchos constructores europeos se basaron en el instrumento de Koisken para hacer las réplicas. Lo interesante de este Rothenburg, que es hijo del Yashin Rothenburg que vimos recién,
Este es que venía con siete cuerpos de recambio, o sea, para diferentes afinaciones. Un cuerpo en 400 Hz, otro en 405, otro en 410, 412, 415, 420 y 435. O sea, diferentes afinaciones para tocar con quien sea, básicamente. Podés tocar con cualquier órgano, con cualquier instrumento, en cualquier país de Europa, porque podías responder a todas las afinaciones posibles. Otro de los aportes que tiene este instrumento es el pie extensible, porque al tener tantos cuerpos de recambio, hay que modificar o el corcho, que es la tapa que tiene la flauta acá atrás, o el pie para estabilizar la afinación del instrumento. Les voy a mostrar acá en qué consiste el pie extensible, no sé si se alcanza a ver. Esta es la parte, digamos, la cuarta pieza, ¿sí? Entonces, tiene. Ah, ahí está, buenísimo. Fíjense, yo puedo estirar, y entonces estoy alargando un poco más la longitud de la pieza, ¿sí? Entonces, si, por ejemplo, en la afinación 4, en 405 queda demasiado alto el re, lo cual me desequilibra todo el instrumento, lo que yo puedo hacer es extender un poquito más acá el pie y corregir la afinación. Eso fue uno de los aportes de Rothenburg a la construcción de instrumentos. Bien, siguiente diapositiva. Esa es una flauta Grenzer, ¿sí? Que también la tengo acá para mostrar, a ver si se alcanza a ver. No sé. Está. Bueno, esta tiene también, fíjense, interesante, que tiene también dos cuerpos de recambio, pero en este caso es una flauta que tiene cuerpo 415 y 440, es una flauta bastante más aguda. Tiene el pie extensible también, ¿sí? Como la Rothenburg, y les decía, los encuentros se hacían. Esta flauta la vamos a encontrar mucho con, no es el caso de la foto, pero con estos encuentros tallados en la misma madera. Era como una, digamos, como una salida más económica al diseño de la flauta. No hacía falta ponerle marfil. Siguiente. Vamos a escuchar, como para cerrar esta parte de flautas del siglo XVIII, al flautista François Lazarevitch tocando creo que es el tercer movimiento de la sonata en la menor de Carl Philipp, con una flauta palanca, que es una flauta, así como les decía, sonora, con muy buena afinación, y está pensada justamente para el repertorio del siglo, de mitad del siglo XVIII en adelante. Thank you.
Fantástico, hermoso como suena en esa flauta, esa obra es increíble. El año pasado, cuando hice la maestría, le dije al profesor de flauta que si podíamos trabajar la sonata en la menor de Carl Philipp, y me miró y me dijo: esa obra es una compilación de las cosas imposibles en el traverso. Así que no, me dijo que hiciera otra obra. Bien, vamos con la siguiente diapositiva. Vamos a empezar a ver ahora las flautas con sistema simple de llaves, las que están desde final del siglo XVIII o mediados del siglo XVIII en adelante y principio del siglo XIX. Son aquellas flautas las que se le agregaron entre 5 y 8 y después 12 llaves. Corresponden al periodo de historia de la música conocido como el Sturm und Drang. La inclusión de las llaves sirvió justamente para fortalecer aquellos sonidos correspondientes a las tonalidades con bemoles, que eran las tonalidades problemáticas en el traverso barroco, hasta mediados del XVIII, porque necesitaban más intensidad, sobre todo por el auge que había tenido la música orquestal. Digamos, recordemos que de esa época surge la orquesta de maderas por dos, entonces la flauta empieza a tener un papel orquestal importante y necesitaban que la flauta sonara. Entonces, sin agregarle, hacer correcciones mecánicas a la flauta de manera que mejorara la sonoridad, la intensidad del instrumento. Podemos pasar al siguiente diapositivo. Ahí tenemos uno de los primeros ejemplos, una flauta inglesa, ¿sí? De 1790, que tiene seis llaves agregadas. Fíjense que estas llaves les agrega el do sostenido, el do natural. Le agrega un fa natural más intenso, un sol sostenido sonoro, ¿sí? Empiezan a aparecer llaves que empiezan a abrir la sonoridad de la flauta. Las primeras llaves fueron si bemol, fa, sol sostenido, do grave y mi bemol, que bueno, mi bemol ya estaba. Muy probablemente con este tipo de flauta se haya tocado también el concierto en sol para flauta y arpa, el concierto en do, perdón, para flauta y arpa de Mozart, ¿sí? Porque este ya tiene una sonoridad grave, interesante y potente. También es posible que volviendo al concierto de Mozart, me quedé pensando, que se pudiera haber tocado con una flauta traverso de una llave también. ¿Por qué? Porque los flautistas de la época tenían la práctica de tocar, digamos, hacer sonar en posiciones, las posiciones, con las posiciones, por ejemplo, con la posición de un re natural, hacer sonar el semitono, el tono más grave para abajo, hasta una tercera más grave. Se podía hacer con la misma posición, digamos, porque la flexibilidad, yo necesitaba mucha flexibilidad del labio para poder corregir las imperfecciones de afinación que tenía el instrumento. Entonces, la práctica era esa, tocar notas inferiores. Nosotros conocimos de acá en Mendoza, vino Rachel Brown, y ella decía que ella se daba cuenta en los días en que no estaba bien enfocada el sonido porque no podía bajar la flauta de una tercera menor. O sea, ella, para estar bien de sonido, tenía que poder hacer más de una tercera menor para abajo en cuanto a de cambiar la nota con una misma posición. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Está. Acá tenemos una flauta ya de más llaves, ¿sí? Con múltiples llaves, una flauta. De un italiano, Teobaldo Monzani, que vivía en Londres, una flauta ya del principio del siglo XIX. Fíjense que qué complejo que empieza a ser el sistema de llaves. Si empiezan a aparecer orificios en lugares bien lejanos a los dedos, pero la particularidad que tenía estas flautas era que uno podía tocar con llaves, ¿sí? Aprovechándose de esas nuevas digitaciones sonoras, o tocar este instrumento con las posiciones del traverso de una llave, digamos. ¿Por qué? Porque lo interesante de la música era las posibilidades expresivas y lo que estaba
tenía que ver, que había hablado Mario en la clase anterior, con la cuestión del uso de las tonalidades, ¿no es cierto? No es lo mismo tocar, porque cada tonalidad tenía como un color y un afecto diferente. Entonces, si igualamos la sonoridad de todas las tonalidades, se perdía parte de la riqueza de la música de la época. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a escuchar ahora una flauta Grenzer, un modelo de 8 llaves. Una de las flautas que se creía que usaban, o sea, que usaron los virtuosos de la época, entre ellos los hermanos Doppler. Vamos a escuchar una pieza que es muy querida por la cátedra, que es la Fantasía Pastoral Húngara, con flauta de época y pianoforte.
Bien, ahí gracias, Leandro. Sí, es otra idea, ¿no? De la música romántica totalmente distinta a lo que uno está acostumbrado a escuchar con una flauta moderna. Interesante, por ahí a veces nos resulta chocante, uno está acostumbrado a escucharla de otra forma, pero realmente es una mirada totalmente diferente. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver cómo la flauta fue evolucionando. Fíjense que ahora ya se empieza a parecer un poco más a la flauta moderna nuestra, ¿sí? Ya tiene tres partes, cabeza, ¿sí? Fíjense que mantiene en la cabeza la idea de quants, de la extensión, no separándola del cuerpo, sino como un mecanismo aparte. En este caso, fíjense que tenemos cada vez orificios más grandes y llaves también más grandes y cada vez más distantes, pero hay una complicación, digamos, al ampliarse la posibilidad de la flauta, empieza a tener mucho, digamos, mucho mecanismo, digamos, era pesada, era incómoda porque tenía ejes por todos lados, difícil de asir, ¿no es cierto? Hasta que aparece, siguiente diapositiva, por favor. El sistema BEM a principios del siglo XIX, que hizo una evolución que fue en dos partes. BEM era flautista también, y se sabe que gran parte de su vida tocó con la flauta anterior, o sea, con la flauta como la que estaba tocando Anderson en la grabación. O sea, quizás su música se tocó con esa otra, gran parte de su música con las flautas anteriores, ¿no? Pero ¿cuál fue el aporte que hizo BEM principalmente? Primero, el colocar todos las llaves sobre un mismo eje, ¿sí? Eso podemos poner la siguiente diapositiva. Eso, colocar todas las llaves, bueno, ya se parece bastante a una flauta actual, ¿no? Y fue reemplazado, primero la montó sobre una flauta cónica de madera, antigua, igual, y fue modificando. Primero dejó la conicidad, se la dejó al cuerpo, pero se lo transformó en cilíndrico la cabeza, como es este caso. Digamos, la cabeza es más cilíndrica y el cuerpo tiene una conicidad hacia el grave. Y después, siguiente diapositiva, cambió, digamos, ya eso ya es casi una flauta moderna nuestra. ¿Sí? Transformó toda la flauta en una flauta cilíndrica, ¿sí? Acá tenemos dos sistemas combinados, parte del sistema BEM y parte de un sistema Rudolf Carter, que es el constructor de esta flauta, que le agrega otras llaves para trinos y para mejorar algunas posiciones, para tenerlas en otros dedos más cómodos. Siguiente diapositivo. ¿Cuál fue? Digamos, acá tenemos dos modelos. Un modelo francés sobre todavía una flauta, las dos son cilíndricas, ¿sí? Primero el modelo francés metálico, ¿no? Y después un modelo alemán, está hecho con un cuerpo de madera. Fíjense qué interesante que tiene un sostén el cuerpo de madera, el modelo alemán, ¿sí? Para apoyarla más cómodamente, para poder levantarla sin tener que quebrar tanto la muñeca. Sí, bueno, digamos, todas estas flautas fueron grandes, laboratorios de investigación, ¿no es cierto? Se probaron muchas cosas, entre ellas ese sostén que tantos problemas nos trae a los flautistas, el cómo tomar la flauta con la mano izquierda, es complicado. Bien, a pesar de las mejorías que BEM nos planteaba, sobre todo en la cuestión de la sonoridad, muchos compositores de la época no estaban de acuerdo con estas cosas que pasaban. Hay una anécdota muy famosa de Wagner, a quien uno no pensaría de que no le gustan las sonoridades fuertes. ¿Quién te podría decir que Wagner, en todas sus obras, en su concepción sonora orquestal, no le gusta el power, ¿no? Entonces, su flautista fue a tocar un ensayo con una flauta BEM nueva, traía este instrumento nuevo. Entonces,
Wagner le corta el ensayo y le dijo que no, que tocara con su flauta vieja, porque con esta flauta no podía tocar suficientemente piano. O sea, fíjense, y también el tema de la afinación igual, eso era algo que no, que es otro de los aportes que hace, o sea, la idea de quitarnos la posibilidad de los afectos a las diferentes tonalidades, no es algo que pasó de un día para otro y que todos estuvieron de acuerdo. Hubo gente que estuvo a favor y gente que estuvo en contra de estos nuevos, ¿cómo se dice?, avances en el instrumento. Bien, siguiente diapositiva. Con esto llegamos hasta el siglo XX, más o menos, las flautas. Pero, bueno, hay algunos sentimientos encontrados que se producen cuando uno empieza a tocar instrumentos antiguos, ¿no? El uso de instrumentos de época agrega, digamos, como dice el texto, una nueva dimensión interpretativa a la música del periodo. Pero si yo tocara con la flauta barroca como toco la flauta moderna, no me serviría de nada. Es necesario conocer la técnica del instrumento original y los conocimientos estilísticos e incorporarlos, porque de otra forma estaríamos repitiendo los recursos de instrumentos modernos en un instrumento que no le corresponde. Entonces, sería como, digamos, desperdiciar un recurso, básicamente. Siguiente diapositiva. Pensando en eso, hay esta frase re interesante de Harnoncourt, me parecía ponerla en este momento como referencia. Ningún violinista del siglo XVII podría tocar el concierto de violín de Brahms, pero de la misma manera, un violinista Brahms tampoco está en condiciones de tocar las obras difíciles del repertorio violinístico del siglo XVII de manera impecable. Tanto para lo uno como para lo otro se necesitan técnicas completamente distintas, cada una en sí igualmente difícil, pero fundamentalmente diferente. Siguiente diapositiva. Esta búsqueda, ¿no? Me puse a leer libros y entre los tratados elegí dos, digamos, son los más famosos. Los principios de la flauta dulce y el oboe de Oteter, que es de 1707. Y el ensayo, el Tratado de Quantz, el ensayo para, ahora no me acuerdo exactamente el título largo, Tratado de Quantz, que es de 1752. Cada uno de estos dos autores, que son como fundamentales para la interpretación de la música del siglo XVIII específicamente, nos plantean algunas cosas similares y otras cosas diferentes. Entonces, yo empecé a buscar, a ver, ¿qué podemos empezar a mostrar de qué es necesario para tocar la flauta, como si viviéramos en el siglo XVIII. Entonces, saqué algunas cosas de cada uno de los tratados que me parecieron graciosas e interesantes también para pensar. Siguiente diapositiva. De Quantz, del ensayo de un método para tocar la flauta travesera. Ahí está, 1752. Un instrumento de viento y en particular la flauta exige un cuerpo perfectamente sano, unos pulmones fuertes y que no estén impedidos, una respiración prolongada, dientes iguales, que no sean demasiado largos o demasiado cortos, labios que no sean abultados o gruesos, sino delgados, lisos y finos, que no tengan ni mucha ni poca carne y puedan cerrar sin esfuerzo la boca, una lengua diestra y flexible. Dedos bien formados, ni demasiados cortos, ni demasiados largos, ni carnosos, ni puntiagudos, de fuertes tendones y amplias ventanas en la nariz que puedan inhalar y exhalar con facilidad. Realmente, si nosotros tuviéramos que seguir al pie de la letra las indicaciones de Quant, yo creo que no sé cuántos quedaríamos tocando la flauta. Sí, chao, y sí, tal cual, como dice Luis, chao, yo no puedo. Siguiente diapositiva. Este fue Oteter, que habla sobre la postura, cómo pararse para tocar la flauta. Ya sea que se toque de pie o sentado, el cuerpo debe mantenerse erguido, la cabeza alta, ligeramente girada hacia el hombro izquierdo. Las manos vayan poniéndose en la posición que les va diciendo Oteter. Las manos en alto sin levantar codos o los hombros. La muñeca izquierda doblada hacia adentro, el brazo izquierdo cerca del cuerpo. O sea, así. Rarísimo, ¿no? Cuando está de pie, uno debe estar firmemente fijo en las piernas, el pie izquierdo avanzado, el cuerpo apoyado en la cadera derecha, todo sin esfuerzo. Hay que, sobre todo, esto me pareció maravilloso,
Abstenerse de hacer cualquier movimiento con el cuerpo o la cabeza, como hacen algunos al golpear con el pie. Cuando se logra esta postura es bastante elegante y gratificará al ojo no menos de lo que el sonido del instrumento deleite al oído. Es precioso, realmente es la figura de un caballero tocando la flauta. Bien, eso está al comienzo del principio de la flauta traversa de Otterberg. Siguiente diapositiva. Acá está, este es un grabado que viene, que ilustra la postura que debe tener el flautista, ¿sí? Un famoso grabado, está en el tratado. Fíjense que es así como dice, la mano izquierda pegada al cuerpo, la cabeza girada hacia la izquierda, tal cual. Muy elegante. Bien, siguiente diapositiva. A mí se me, digamos, aparte de las cosas que se hablaron durante los otros módulos en cuanto a cómo, cuáles son los recursos que hay que tener en cuenta para tocar y la música antigua sobre todo, se me ocurrió hacer una síntesis de dos o tres elementos que son importantes para plantearse en la flauta barroca. Primero, la idea de la articulación. Nosotros en la flauta moderna tenemos como dos tipos de articulaciones, o ligado o suelto. Dentro de lo suelto tenemos corto o largo, digamos, sin entrar en demasiados detalles, pero si uno lee el Tafanel, ve ejercicios de ligadura, ¿sí? Ejercicios de articulación con TTT o TQT, básicamente, ¿no es cierto? Vamos a ver que la flauta, la articulación es un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque, como dice el texto, es la separación de diferentes grupos de sonido funcionando como los signos de puntuación de un discurso hablado. Recordemos lo que habíamos charlado, lo que había dicho Mario y Irina y Gaby antes también con respecto a el discurso musical, ¿sí? Cómo está pensado, cómo se piensa la música en función del lenguaje hablado. También se piensa en la articulación con diferentes consonantes en las sílabas para producir diferentes efectos. El uso de la lengua en la flauta ha cambiado a lo largo de la historia y se ha ido como, no digo, no quiero decir sintetizando, pero sí, o simplificando, pero sí, volviéndose de manera más lejana a la palabra hablada que la música del barroco. Acá puse en las imágenes, hay diferentes ejemplos. La que está a la izquierda es un ejemplo de ejercitación con tuturú, uno de los ejemplos que está en el Oteter, ¿sí? Las que están a la derecha son tres ejemplos que figuran en el libro de Quants, ¿sí? Fíjense. El primero, que es la ligadura sobre las figuras, no implicaba que esas cuatro notas debían tocarse como si fueran una blanca. Lo que implica la ligadura no es necesariamente el unir los sonidos, sino que haya, entre nota y nota, no haya corte, pero sí se tiene que destacar cada uno. Entonces, esa articulación se hacía con el vibrato. Entonces, tocaba con una D al comienzo y se hacía D. Interesante. Lo mismo que la figuración que está a continuación, ¿sí? Era como un vibrato escrito. No necesariamente implicaba solamente duración la ligadura. Y después tenemos a continuación una ejercitación también de Quants que utiliza ti, di, iri. Ti, di, 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 di. Y es increíble cómo esas diferentes formas de decir cambian en la articulación. Se vuelve un instrumento riquísimo en cuanto a las formas, en cuanto a la manera de decir los sonidos. Y hay algunas que son absolutamente caprichosas y para mí personalmente imposibles. Yo les puse un link en ese apunte que va a estar en un drive de uno de los flautistas, un flautista, creo que es polaco, no me acuerdo exactamente, que hace una ejercitación con diddle, 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 que es impresionante a la velocidad que hace y el efecto que se consigue. O sea, en la flauta barroca no se limita al ligado suelto, al teque, teque, no. Hay como una riqueza de articulación propia del lenguaje, que en la flauta es muy rico, en la flauta y especialmente en la flauta. Por otros instrumentos de viento quizás no tanto, la flauta dulce también, digamos, no es que no tanto, digamos, pero en la flauta traversa, en comparación con la flauta moderna, es mucho más rica. Siguiente diapositiva.
Otro elemento importante, el uso que uno a veces no se lo cuestiona en la flauta moderna, es el uso del vibrato. Muchas veces para los flautistas modernos el vibrato es parte del sonido, está presente en cada una de las notas con mucha intensidad o no. Pero en el barroco, la música, digamos, el vibrato en los instrumentos no era pensado como una parte del sonido, sino más bien como un elemento ornamental. Era como un trino, pero mucho más tierno y delicado, ¿sí? En Francia se llamaba flatmont, en Alemania bebung y en Inglaterra lesser, ¿sí? Recién avanzado el siglo XX es cuando el vibrato, digamos, copta de alguna manera el sonido, el cuerpo del sonido como algo propio o intrínseco, ¿no? Pero antes, sí, el vibrato era considerado un elemento ornamental. Siguiente diapositiva. Y el otro elemento que yo elegí como parte digamos, de las particularidades del traverso que sería interesante reconocer para abordar una obra es, además de lo que los chicos ya han hablado, la ornamentación, ¿sí? Si bien esto es aplicable a todas los instrumentos, a todas las obras, ¿sí? A todos, digamos, forma parte del lenguaje del barroco, pero cada instrumento tiene su particularidad, ¿sí? Los chicos hablaron también que tenemos estilos, famosos estilos nacionales, que cada estilo tiene una particularidad en cuanto a cómo hacer las ornamentaciones, ¿sí? Y tenemos dos formas. Una es la que se aplican a la estructura o el estado de la melodía, y otras son las notas de embellecimiento o rotura que no afectan a la estructura melódica, ¿sí? Son agregadas. Digamos, de esas dos, la primera es la que responde más al estilo italiano, ¿sí? La que varía en la estructura de la melodía, y la segunda de los ejemplos es la que representa más el estilo francés. El estilo germánico o la música alemana tiene una mixtura de los dos porque no tenía un estilo propio, entonces adoptan de los dos elementos para crear una mezcla de estilos propios. Siguiente diapositiva. Acá tenemos tres ejemplos de ornamentación, ¿sí? El primer ejemplo es la escritura de los ornamentos en la música francesa. Esta es una foto del libro de Oteter. Fíjense cómo está el gráfico arriba y la explicación, ¿sí? Cómo se debe tocar. Es muy interesante porque tiene, digamos, un toque de esta música, como un toque de nerviosismo, la rapidez. Es música muy virtuosa para el manejo de los dedos. Quantz decía en su libro que para empezar a tocar flauta traversa era muy bueno empezar a tocar música francesa porque despertaba los dedos y no hacía falta tener el conocimiento armónico para poder hacer las ornamentaciones. Digamos, no se podía concebir que un músico no ornamentara. Digamos, era parte de la enseñanza, parte de la práctica musical. En cambio, fíjense que arriba tenemos un ejemplo de una sonata de Corelli, ¿sí? Si bien que es para violín, pero me sirve como ejemplo, donde están las dos opciones. Corelli, fíjense que arriba dice Corelli's Graces, o sea, las gracias que propone Corelli, ¿sí? Para la interpretación, ¿sí? Las ornamentaciones. En la línea del medio está la línea del violín tal cual, sin ornamentar, y abajo la línea del bajo continuo. Entonces, esta edición de esta sonata de violín se piensa que de alguna manera fue hecha o para violinistas no muy agraciados, que no tuvieran la práctica de la ornamentación muy bien resuelta, o para como material didáctico, para aprender a hacer ornamentaciones. Otro compositor que hizo un trabajo así similar para flauta específicamente fue Telemann, con sus famosas sonatas metódicas también. En las sonatas metódicas se ve exactamente lo mismo. La propuesta de Telemann de ornamentación, las líneas sin ornamentar para la flauta y la línea del bajo continuo por debajo.
Y por último, abajo en esta imagen tenemos parte del método de Quant, ¿sí? Donde Quant saca un poco de todo acá, ¿sí? Entonces, como bien buen así germano, ordenado, fíjense que nos propone así con muchas cosas, un intervalo a tercera descendente. Entonces, ¿qué cosas puedo hacer ornamentalmente para ese intervalo? Entonces nos dice, con una apoyatura, una nota de paso ligada, con todas estas opciones. Así, el libro de Quants está lleno de ejemplos para que uno practique y cuando se encuentre, pueda encontrar una variedad de ornamentaciones para poder hacerlo bien, ¿sí? Ahí Bartol Koskinen está preparando una versión de las fantasías de Telemann. Interesante porque él propone otro orden. La fantasía de Telemann tiene 12 fantasías que tienen un orden determinado, pero Bartol va a proponer un orden propio en la grabación. No, no va a empezar por la 1, sino en la disposición final. Y además va a ornamentarla siguiendo las indicaciones de Telemann de las sonatas metódicas. O sea, va a querer hacer una versión propia de esa obra, está todavía, y la va a editar. Va a ser muy interesante tenerlo porque va a ser una síntesis del trabajo de un flautista de la época, ¿no? Haber estudiado las metódicas para poder realizar una versión propia de otra obra. Bien, siguiente diapositiva. Bien, acá le voy a pedir permiso a Mariana Jordán si me deja pasar estos videos de ella. Cuando hice mi tesis sobre la interpretación históricamente informada, me planteé, decía, bueno, que no sabía qué hacer como tema. Entonces, el tema que más me daba vuelta en la cabeza es cómo hacer para poder hacer una versión que tenga los recursos de la música barroca en la flauta moderna. Sin tener que cambiar de instrumento, ¿sí? Haciéndolo con la flauta moderna. Entonces, pudimos observar que fue posible aplicar muchos de los criterios interpretativos interpretativos, sí, de la música del barroco también en la flauta moderna. Leandro, ¿puedes poner? Entonces, yo le mandé la propuesta a dos flautistas amigas de acá de Mendoza, a Mariana Jordán y a Micaela Baum. Pongo solamente el de Mariana porque dije que tenía, para que no sea demasiado largo. Entonces le ¿Cuál dije, bueno, sería, Lucas, perdón, en la posición que están? en la posición que están, pero me gustaría que pusieras el segundo primero y después el tercero, ¿sí? Yo les Dale. pedí, todavía no, ahí te aviso. Yo les pedí que se grabaran tocando una pieza de un repertorio que no sea habitual en la flauta moderna, que en todo caso esta es una suite de Philidor, el primer movimiento, el Tres Lantamón, que es para flauta y continuo, que lo tocara sin ningún prejuicio, o sea, que lo tocara con flauta moderna, así, como le sale, ¿no? Con las indicaciones de ornamentación que pudiera tocar y que lo grabáramos. Entonces, después fuimos conectándonos, yo le mandaba videos con ejemplos con la flauta moderna y propuestas con la flauta barroca también, y construimos una versión, que es la tercera, donde rescatamos algunos de los recursos del traverso adaptados a la flauta moderna. Por ejemplo, el uso del vibrato en la flauta barroca no se hace con el aire, con la columna de aire, como en la flauta moderna. Entonces, se utiliza bajando el dedo de la posición que sigue. Entonces, Mariana descubrió que podía utilizar algunas posiciones de música contemporánea para poder simular el vibrato del traverso barroco. Y también trabajamos mucho las diferentes posibilidades de articulación, ¿sí? Entonces, articulaciones más cortas, articulaciones que no tuvieran T y K, sino que tuvieran otro tipo de consonantes que se pudieran adaptar a la sonoridad del traverso moderno. Podemos entonces, Leandro, escuchar un poquito del segundo video y del tercero. No sé si lo. Ahí está. Es.
Bien, hasta ahí, Leandro. Ahora, el tercero. El tercero fue con algunas cuestiones cambiadas. Bien, gracias, Leandro. Buenísimo. Buenísimo, Mariana. Gracias. La experiencia de trabajar sobre un instrumento moderno era algo que a mí me preocupaba también un poco, por decir, bueno, realmente es posible, y además de que Mariana toca hermoso y fue muy amable en ayudarnos, ayudarme con mi trabajo. Pero realmente vimos que pudimos adaptar un montón de recursos, ¿sí? Fíjense que en la primera versión la intensidad sonora era más larga, digamos, más de principio a fin, y en la segunda había como más silencio, había una cuestión rítmica propia de la música francesa que no estaba en la primera, la cuestión del doble puntillo, en la segunda aparece, el uso del vibrato con posiciones, digamos, y no el vibrato permanente, que queda muy bien en otro tipo de música, pero acá queda raro, por lo menos. No es ni digamos, que decir, ni bueno ni malo, ¿no? Pero es buenísimo cómo se escuchan, y como dice Juli, cómo se escuchan muchos de los cambios en la cuestión interpretativa. Bien, siguiente diapositiva. Bueno, acá, para ir terminando, hice una selección de algunas obras que me gustaría que escucháramos completas para ver, primero, diferentes, en qué está la gente que hace música barroca ahora, digamos, mucha gente que no son absolutamente conocidas, y qué cosas están haciendo que me parecieron, que no solo lo creativo desde lo musical, sino también, en muchos casos, desde lo visual también. Vamos con el primero de los videos, el de la izquierda, Leandro, que es el que sigue. Ese, poneme pausa un minutito. Es el segundo movimiento de la sonata en mi menor que escuchamos más temprano de Bach. Este es el segundo movimiento, pero es una versión realmente, para mí, super heavy metal. Se la quiero dedicar a Luis Jara, que hemos hablado de esta sonata muchas veces. Así que, bueno. Ya. Thank you.
Interesante la propuesta del múltiple bajo continuo, ¿no? Yo creo que es como usar el bajo continuo ideal, ¿no? Mientras más ruido haya en el bajo continuo, mejor, ¿no? Pusieron un clave, un órgano, una tiorba, una guitarra barroca, un contrabajo, un violonchelo y un fagot acompañando. Y así, realmente el colorido del bajo continuo fue buenísimo, ¿no es cierto? Maravilloso, tal cual. Sí, interesante porque aparte nada de lo que hacen, o todo lo que hacen, es absolutamente en estilo, ¿sí? Sino que han llevado al límite del color, al límite del color instrumental, la propuesta en esta obra. Bien, el siguiente video que está acá, ya es un video un poquito más tradicional, pero me gustaría verlo para ver diferentes estilos, ¿sí? En este caso es una obra de Jean-Philippe Rameau, de sus conciertos de clavecín, piezas de clavecín en concierto, el número 5, escucha el primer movimiento, que es una obra que en realidad para, es clave, ¿sí? Tiene clave obligato, o sea, la parte de clave está toda escrita, y el acompañamiento lo hacen un instrumento melódico agudo y una viola da gamba. El instrumento melódico agudo, de acuerdo a las versiones, se puede hacer. En Francia era muy popular el traverso, pero tiene un registro grave, esto llega hasta un do grave. Y entonces se toca con violín o contraverso, y bueno, y como en esta versión que mezclan los dos instrumentos y queda realmente muy bien. Primero, entonces, pieza de clavecín en concierto, primer movimiento. Thank you.
Hasta ahí, Leandro, por favor. Bien. Siguiente, bueno, la propuesta visual era una propuesta bastante tradicional, ¿no es cierto? De una reconstrucción de época, iluminado con velas, con trajes de época, digamos, como hubiera, quizás como se hubiera visto esto en el momento. Lo interesante que me parecía este video es cómo, en la repetición, cómo superpone el timbre de la flauta con el violín. Entonces, cómo tocan al unísono mucho tiempo, que eso es una práctica también propia de la música, sobre todo de la música de francesa de la primera mitad del siglo XVIII, y cómo combinan los timbres, ¿sí? Y a veces, algunas líneas parecen hasta más importantes cuando toca un instrumento que cuando toca otro. La pieza es súper loca, y aparte re power, ¿no? Linda, linda música. Bien. El siguiente video es un video más modelo pandemia que Gracias. hizo una flautista española, Laura Quesada, que toca, hizo un arreglo de la obertura de las bodas de Fígaro para cuatro flautas, pero utiliza las flautas clásicas, sí, la flauta con llave. Para tocar las cuatro flautas. El siguiente video es, ahí está, perfecto. Thank you.
Bien, divertidísimo el arreglo, ¿no? Fantástico. Aparte, ella toca realmente bien. Hay cuánta gente en el mundo tocando tan bien. Bien, el siguiente ejemplo que quería mostrarles es el de una flautista, la misma de la sonata de Bach, que interviene la partita de Bach, la legendaria obra para flauta sola, la toca con traverso barroco, pero hace unas intervenciones, unas improvisaciones con efectos en la flauta que son más propios del lenguaje del siglo XX y XXI y realmente queda interesante. ¿Podemos ver el siguiente video? Aunque sea un pedacito. Thank you.
Bueno, si queda en la lista de videos para ver, si lo quieren ver completo después. Bien, y por último, una pieza de un compositor argentino, Luis Musillo, que se la escribió al grupo, al Ensamble Poético, que es un grupo de música antigua en el que toca Gabriel Pérsico, para la obra es para flauta, violín, violonchelo y clave. Pero es una obra compuesta de Argentina del siglo XXI, compuesta para instrumentos barrocos. Bien, queda en la lista ahí de las propuestas para el que le interese seguir escuchando y conocerla. Es una obra de varios movimientos, pero es interesante. Interesante ver cómo el instrumento tiene se ha, digamos, despertado un interés por el instrumento a partir del desarrollo de las corrientes hip, ¿no es cierto?, del redescubrimiento de los instrumentos antiguos. Como no solamente se ha descubierto un repertorio interpretado con instrumentos de época, sino que esos instrumentos han servido para que exista un nuevo repertorio, ¿no? Nuevas obras con intereses y estéticas totalmente distintas. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, si hay alguna pregunta, alguna duda, micrófono abierto. Luca, yo quería preguntarte sobre. A ver, para. ¿Ahí? ¿Se escucha? Sí, perfecto. La extensión hacia arriba también. Habías dicho en en la flauta en re, más o menos Sí. dos octavas Dos octavas y media. dos octavas y media. Claro, la nota extrema es la que escribió, ¿no? La nota más aguda que se ha escrito para el traverso es la que escribió Bach en su partita, que es el La de la tercera El octava. la famoso. El La famoso, sí, esa es una nota realmente extrema. La flauta es casi un grito. Así, sí. Dos octavas y media, sí, claramente. Y para arriba, puede llegar hasta el La, cromáticamente.
Sé que hay posiciones para el si bemol y para el si, pero no las conozco y no sé en qué obra se aplica. Quizás en estas obras más de vanguardia o más contemporáneas, quizás algún compositor lo utilice. Con algunas posiciones nuevas, digamos, Claro, diferentes. muy diferente. Bien. Betty. Yo quería, digo, me ha encantado la clase, Lucas, realmente te felicito y mucha Gracias. información muy hermosa, ¿no? Muy rica. Y me encantaba ver cómo vuelven a encontrarse las estéticas o cómo los lenguajes, ¿no? De manejo del instrumento, de manejo del sonido. Cuando planteabas el tema del vibrato, de la articulación en la aplicación de la flauta barroca, ¿no? O la flauta antigua, ese concepto de la articulación, ¿cómo lo volvemos a encontrar a rescatar en la música contemporánea? ¿Cuánto de la música contemporánea hay en esto, ¿no? Es decir, Tal cual. también podríamos decir que en la contemporánea el manejo y la conciencia, el vibrato es también una decisión enorme, que varía muchísimo un discurso. Eso me parecía muy bonito que lo has puesto en valor durante varios momentos de la clase, aún en este último ejemplo, ¿no? Sí, tal cual. Sí, yo creo que el uso del vibrato específicamente como un recurso expresivo y un recurso ornamental, digamos, tener claro esas dos formas de aplicarlo, realmente creo que hace una diferencia interpretativa muy grande, aplicada a cualquier repertorio, ¿no? Sí, yo creo que le da una Claro, y profundidad. sí, lo que planteabas Sí. sobre las articulaciones también en el mundo También. contemporáneo, aparecen un montón de sutilezas que durante un siglo y pico no se trabajaban en la flauta moderna, ¿no? Flauta Hablando moderna. desde la flauta moderna. Sí, Eso tal también cual. es importante ver que no nació en la música contemporánea, sino que yo creo que ha sido algo de los cuales se ha nutrido en este otro ámbito, ¿no? Posiblemente, sí, seguramente. Es una Claro, pregunta sí, tal para cual. reflexionar. Para reflexionar, claro, tal cual, tal cual. Sí, a mí también lo que me parece interesante es en ver la imaginación de la gente. A mí la partita, yo no sé si es una versión que yo haría, ¿no es cierto?, de la partita. Pero me parece tan rico esa la mixtura de las dos formas de ver la música, de los dos estilos tan contrastantes y que al fin y al cabo sea la misma obra. No sé qué habrá, qué pensaría Bach de esa partita, ¿no? Porque la parte que toca la chica, lo de Bach específicamente, lo hace el estilo perfecto, con un instrumento acorde, con todo el quance encima, ¿no es cierto? Sí, Y yo además. creo que esa mujer viaja en el tiempo, ¿no? Con su instrumento está viajando en el tiempo con una libertad absoluta. Qué Tal bueno cual. es como artista poder tomar Esa posición libertad. y hacerse cargo, ¿no? Porque se la Hacerse banca cargo. perfectamente, con grandeza. Me parece que son Sí. ejemplos muy luminosos para mostrar, ¿no? Ya hablando más desde un lugar. Bueno, de tomar posición como artista, ¿no? De tener que decir, esa mujer lo dice. Tal cual. Una voz propia, ¿no? Sí, Eso muy. me parece muy valioso. Sí, tal cual. Tal cual. Así es. Bueno. Bueno, espero que les haya gustado. Sobre todo a mí me parecía interesante también ver otro repertorio, ¿no? Un repertorio que, como lo que trabajamos con Mariana, es un compositor que nos es, digamos, no sé si ajeno, pero poco conocido en la práctica del instrumento moderno, si bien está muy asociado a una sonoridad, a un tipo de instrumento, a una forma de decir las cosas, pero está bueno abordarlo, está bueno reencontrarse con compositores que fueron muy importantes en la época y redescubrir, ¿no? Traerlos otra vez con flauta moderna, con flauta barroca, pero traerlos de nuevo. Me parece lindo también.
Y bueno, eso. Anímense al traverso, los flautistas, que hace bien y es divertido. Bueno, rec también recordarles a todos que en el Drive va a estar, además del material que ya está, vamos a compartirles también los PowerPoint de estas cuatro clases y quizá en Eso. estos días también vamos a agregar algún que otro material que a pedido de las personas que están presentes han surgido algunos pedidos. Bueno, vamos a terminar de completar ese Drive en estos días. Así ya pueden tener todo el material. Bueno, bárbaro. Bárbaro. Bueno, acá en el chat de YouTube también, bueno, agradecimientos. La Eli Guerra que dice que se acordó mucho de la Mirtha Poblet al escuchar esta partita. Algunos otros que no se han podido enganchar por Zoom y se han sumado por YouTube, también hay algunas personas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nos vemos en Bravo, algún. Lucas. Gracias, Ricardo. Gracias. Gracias, Mariana, por haber participado. Muy bien. Sí, Que fue te... un poco casero eso. No me avisaste. Estuvo Bravo, buenísimo. Mariana. Estuvo hermoso. Hermosas las dos versiones. Ojo, no es ni la versión que hiciste al comienzo. Dije, cuando me llegó ese video, dije, ¿qué le digo a Mariana? Si está precioso lo que hace, está hermoso. ¿Qué podemos agregarle a eso si le sale bárbaro? Así No, pero que agregaste muchas cosas, mucho, sí, mucho. salieron muchas Cambió un cosas lindas. montón. Hubieron cosas muy lindas para hacer, sí, me encantó. Divertido. Una Bueno. cosa que se notó mucho en las dos versiones de Mariana fue la mesa de Iboche. La mesa de boche, sí, tal Claro, cual. en la primera versión se notó que naturalmente le salió y en la segunda estaba totalmente controladito el fiato. Claro, tal cual. Sí, yo creo que tiene que ver mucho con su faceta de cantante esa, ¿no, Ricardo? Sí, ya lo creo. Tal cual, sí, yo creo que eso lo tiene, naturalmente. Sí. Así es. Así es. Bueno, Bueno, muchas pues muchas gracias a todos. Gracias Leandro y Charlie también que han gracias. estado asistiendo. Sí, vos sabés, Gaby, que en el chat de YouTube no se pueden cargar las direcciones. ¿Por qué no lo sé? Pero lo intenté de la computadora y del teléfono, pero no lo toma. En el chat no toma la dirección de la asistencia. Bien, si puedes tomar Bueno. nota, Charlie, por lo menos hay, a ver, tres personas que son Eli Guerra, Nicolás Ferreira Ruiz y creo que había alguien más que me avisó que no se estaba pudiendo enganchar por el Zoom. Bueno. Eli Guerra. Eli Guerra, Nicolás Ferreira Ruiz. Ellos Ya, dos sí. estaban, y hay una persona más, pero en realidad no sé si está inscripto. Bueno, después en todo caso te digo. Bueno, ya está. Profe Lucas, Sí, sabe, decime. hola. Yo quería Disculpa. saber si es legal ampliar la información sobre el curso que están promocionando ahora de Ah, Traverso. sí, es legal. Bueno, hay un posgrado, ha alargado una serie de cursos. Acá está Irina, va a hablar también. Hola, la pila de ropa que no sabe. Bueno, sí, hay una convocatoria para presentar cursos. Nosotros nos presentamos los dos para dar un acercamiento al traverso barroco para flautistas modernos. Entonces, la posibilidad para los flautistas modernos es que nosotros les ofrecemos prestar. Tenemos cuatro flautas a disposición para que se animen a experimentar el barroco desde la propia madera y bueno, durante un mes con clases y un seguimiento para abordar un repertorio que es posible,
de abordar, digamos, de una manera, es una aproximación, perdón que estoy medio trabada, pero es una aproximación para vivenciar el instrumento. La gente que está en otras ciudades que lo quiere hacer, estaría buenísimo si pueden conseguir a alguien que les preste una flauta. Y si no, la posibilidad B es abordar este mismo repertorio con la flauta moderna, pero atendiendo a las cuestiones estilísticas que vamos a ir planteando en el curso. Así que esa es la invitación. Juli, por ejemplo, le puedes pedir a la Alexis que te preste una flauta. Bueno, esa sería la invitación. Animarse, porque la verdad es que es cuestión de probar y bueno, después o se enamoran o no. También puede pasar que no, claro. Pero si no prueban, bueno, es difícil. Es difícil también esto de, bueno, ¿qué hago? Me compro un instrumento y después, si no tengo tiempo, qué sé yo. Mi experiencia personal fue que, bueno, empezamos a estar juntos con Lucas y me dijo, ¿compraste un traverso? Y dije, bueno, dale. Y en los veranos era ponernos a tocar dúos y, ¿cómo era el fa sostenido? ¿Cómo era el si bemol? Así, de a poco, porque hay notas que son iguales y hay otras que son distintas. Entonces, a la flauta moderna. Entonces, hay que acordarse de, bueno, estas posiciones que son distintas. Y el cerebro al principio tiene como una especie de flash, shock. Claro, un poquito, y después ya es como ponerse la ropa para ir a trabajar o la ropa para estar entre casa. O sea, uno sabe que tiene la ropa puesta de trabajo y actúa de una manera y habla de una manera, y si estás entre casa, actúas de otra manera y sos la misma persona, pero tenés dos chips puestos diferentes. Entonces, eso es lo divertido. Poder expresarte distinto y atender un repertorio también distinto. Así que esa es la invitación. No sé si se entendió. ¿Está en la página de posgrado de la Facultad de Arte? Está la convocatoria. Es animarse a jugar un poco con el traverso barroco y descubrirlo amigablemente. Buenísimo, gracias. No. Bueno, gracias a todos, una vez más, por estar acá. Pasó el gato por atrás. Gracias, chao. Chao, Gaby. Chao. Leandro, chao, gracias.